Bueno, nosotros estuvimos haciendo bandera, veníamos hace varias semanas ya preparando con los chicos lo que era pensando en el derecho que iba a encabezar la bandera. También lo que hicimos fueron manitos para entregar a la gente que venía a la plaza o nos cruzábamos en la calle con el derecho que le pertenece a cada niño, digamos que es la obligación, digamos, que tienen los adultos y los responsables de que esos derechos se respeten, digamos. ¿Cuál es el derecho que se eligió este año? Nosotros abarcamos en general, digamos, pero el que encabezaba en sí la marcha era el de libre expresión, que era lo que había hecho la red de adolescencia. ¿Y los chicos llegan a entender en qué consiste su derecho a la libre expresión? Sí, ellos sí, continuamente. Sí, ahora ponele, le dieron una actividad de hacer, digamos, un dibujo expresando lo que ellos le querían hacer a los adultos. Y vos vas a ver que en el piso dibujaron, por ejemplo, amor y una vivienda. También vi que dibujaron no al abuso infantil, que está escribiendo una de las nenas. Yo me llamo Vanessa y somos de la escuela 349. Yo me llamo Milagro. Yo me llamo Pablo. Yo Anabela. Chicos, cuéntenos, los vimos repartiendo algunos volantes, ¿de qué se trata? ¿Quién los hizo? Nosotros los hicimos. Bueno, ¿y de qué son esos volantes? Del abuso infantil. Ajá. ¿Y por qué los hicieron? ¿Por qué decidieron repartirlos hoy? Porque nos contaron que había una manifestación, entonces las señoritas nos dieron esos papelitos y nos dijeron que pongamos 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Y ahí teníamos que poner eso. Y vimos que había algunos consejos, como por ejemplo, ¿qué consejos pusieron ustedes en el folleto? Aprender a decir no. ¿Se acuerdan otros? No al maltrato y sí a la vida. ¿Y qué otros consejos, por ejemplo, para algún chico para que no sea víctima del maltrato o del abuso? Si lo llaman, que no le hagas caso. Alejarse. Y cuando alguien lo agarra por la fuerza, que él grite. Para que no se deje llevar por cosas. ¿Cómo? Que no se deje llevar por cosas o regalos. Bueno, Esteban, ¿cómo evalúan esta marcha por los derechos de los niños? La verdad que con mucha participación. Me hubiese gustado que hubiese sido una caminata. Digo, esto de que sea una marcha de nosotros, que arrancamos allá en el año 2009 con esto, es como un retroceso. Pero la verdad que vino un montón de gente, muchos chicos. Se vivió con un ambiente lindo, agradable, pero entendiendo de esto, de que era un reclamo por derechos que en realidad están siendo vulnerados constantemente. Para los chicos, ¿ellos también llegan a dimensionar la diferencia entre la caminata de años anteriores y la marcha de este año? Sí, por supuesto que depende de cada organización cómo lo vaya trabajando. Nosotros, como lo trabajamos durante todo el año, se dimensiona y aparte siempre salen los temas. A ver, han pasado tragedias en Viedma que a los chicos les llegan y quieren saber, y quieren enterarse y quieren hablar del tema. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos hablando y trabajando y yo creo que dimensionan. No sé si lo dimensionarán con tan magnitud. Digo, pero sí saben que en Viedma pasan un montón de cosas que no tienen que estar pasando. Claro. Esteban, bueno, se trabajó especialmente el tema del derecho a la expresión. ¿Por qué en un momento de vulneración grande de derechos se eligió ese grupo de derechos como fundamental para trabajar en esta marcha? Bueno, pero justamente por eso. Por un lado tiene que ver con la comunicación que se da de las cosas, ¿no? Muchas veces hablamos nosotros los adultos por ellos y comunicamos una visión que tenemos nosotros de las cosas. Y ellos tienen una visión muy interesante también de lo que está pasando, de lo que están viviendo día a día. Por un lado eso, por otro lado también da justo la casualidad, digo, no sé si es la casualidad, pero digo, se vino trabajando mucho en el tema de cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, que no volvamos, hay un silencio generalizado en la sociedad.
Que no volvamos a ese silencio, porque ese silencio nos hace retroceder aún más, nos hace retroceder en donde pasaban las cosas y nosotros sabían que nos pasaban, pero no nos importaba. Entonces me parece que va también por ese lado, por lo menos por ese lado lo venimos trabajando y lo hemos trabajado desde la red de adolescencia.